estamos saludando a los padres de familia por parte de su candidato, el ingeniero Gustavo Pantoja, candidato a diputado federal por el Partido Verde, expresándoles nuestra propuesta electoral, impulsando lo que no es el acondicionamiento a las cuotas escolares, toda la parte de educación, la parte de salud y medio ambiente y seguridad, los ejes rectores de nuestra plataforma electoral. Y bueno, hemos tenido muy buena aceptación por parte de los padres de familia para hacia el partido. De las pláticas que hemos tenido, hemos visitado varias escuelas. El primero que nos han dicho, sobre todo, que son los estudiantes que cuando egresan de una carrera, ya sea técnica o profesional, no encuentran trabajo, que les piden experiencias. Y el Partido Verde para eso tiene una propuesta, es el vale del primer empleo, donde los estudiantes que vayan a solicitar un trabajo, el empresario que les brinde esa oportunidad sin experiencia, recién egresados. Una iniciativa del Partido Verde es que los empresarios van a obtener un beneficio a través de la deducción de impuestos por darle trabajo a esos jóvenes. Entonces yo creo que ha sido un tema de los que ha salido a lo largo de esta semana y media de campaña, y que el Partido Verde ya tiene una iniciativa para ello.